Sí, realmente una tristeza, estamos todos consternados. Realmente sorprendido, Mauro, una persona excelente, buen compañero, trabajador, padre de familia, de tres chicos, se casó hace 2 meses apenas. Bueno, le mando mi pésame a la familia, aprovecho ahora. Y bueno, acá estamos, triste. Yo por mi parte no pude dormir toda la noche. Cuando me enteré, fueron por los grupos de WhatsApp que tenemos, porque nos íbamos a juntar a comer un asado y bueno, él no aparecía y no sabíamos dónde estaba hasta que bueno, nos llegó la mala noticia. Bueno, eso es lo que nos contaban los compañeros y hasta él mismo. Si iban a juntar a comer un asado, Mauro estaba a una cuadra y media de su casa y él era el encargado de comprar las verduras. Sí, la verdulería estaba más o menos casi a la vuelta de la casa de él y él tenía que pasar a buscar a un compañero y él tenía que comprar la verdura y después ya se iban a hacer el fuego y bueno, a pasarla bien, que pasó totalmente lo contrario. Bueno, eso, cuando no pasa a buscar al compañero, ahí es cuando se enteran que algo estaba mal, algo había pasado. Claro, el chico que lo estaba esperando se comunicó con otro compañero nuestro y empezamos a rastrear a ver qué había pasado hasta que, bueno, uno de los chicos se enteró. ¿Se pudieron comunicar con la familia, la mujer? Sí, algunos de los chicos se fueron para la casa de él, estaba con toda la familia y, bueno, un momento muy, muy duro. Rosario sangra. Mauro trabaja acá de, creo que de los 18, 19 años, hace más o menos 17 años. Sí, toda su vida laburando acá, prácticamente, la mitad de su vida. ¿Y ustedes eran compañeros de cuánto hace? Y yo trabajo hace 12 años, así que yo soy compañero de él desde casi que él inició. Nos hemos enterado de las versiones que circulan y bueno, eso quiero aclarar que es totalmente mentira. Mauro, como dicen, no estaba metido en nada raro, era un laburante. Él trabajaba acá, cuando salía acá se subía al taxi, porque no alcanzaba la plata. Es todo mentira lo que dicen, yo calculo que fue una balacera como pasa en todos los comercios, que te exigen plata y al no pagar, bueno, hoy nos tocó a nosotros. Y bueno, la ligó él, estaba en el momento y en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una tragedia.